Me asusta, pero me gusta. Bienvenidos a un especial con el terror que va a visitar nuestras salas. Estrenos, esperamos en la gran pantalla o también en esos rinconcitos que solo nosotros conocemos. Nula Torre. En caso de que no vayan a estrenarse en la gran pantalla, tenemos más o menos una veintena de títulos que van desde el terror psicológico hasta la vuelta de Chucky, el muñeco diabólico, pasando por una nueva entrega de Amityville, Alien Covenant, entre muchas otras cosas. Sirenas asesinas. Así que desde el terror psicológico, pasando por el gore, películas que prometen mucha sangre y otras que prometen dejarnos durmiendo con la luz del velador encendida. Así que les recomiendo ver este especial del séptimo vicio con el terror del 2017 con luz tenue y volumen a máximo decibel. Sí, volumen 11. Ya lo saben, si estos títulos, la mayoría de ellos se va a estrenar en la gran pantalla, pero si no, como siempre aquí entre nosotros, vayan asistiendo su banda ancha, vayan lubricando su torrent. Beware the Slenderman, pronto en HBO. De tan solo ver el avance, me entra escalofrío. Espero que sea uno de los documentales más espeluznantes del 2000, de esta temporada del 2017. Y así, señores, un repaso por todos los gritos posibles. Desde un medio miedo hasta un... Porque tú sabes, las películas de terror las medimos aquí por las veces que decimos dentro del cine. Sean bienvenidos. Algo espero para satisfacer el paladar de todos los terror lovers en todas sus formas, tamaños, colores, edades, épocas. Es el pelado piel Dr. Simi de las películas junto a mi equipo Francisca Márquez en la telepatía de lo que tengo que decir. Felipe Gutiérrez en la edición. Michael en la cámara. Sean bienvenidos a este matadero del terror. Así que, como me gusta decir, entren haciendo... Y sí, probablemente también vamos a pasar haciendo casting de risas diabólicas por sus casas. A ver. Muy bien. A ver tú. Me encantó. El cadáver de una chica veinteañera aparece, sin ningún tipo de identificación, sin huellas dactilares, sin ningún elemento detalle que la pueda hacer reconocible. A este tipo de cadáveres sin identificación las llaman Jane Doe. Y allí está, el experto forense, interpretado por el grandioso actor Ryan Cox, acompañado por su hijo Emil Hirsch. Ambos forenses iban descubriendo pistas y claves que van a arrojar elementos muy oscuros con respecto a lo que está sucediendo. Y de pronto todo se va a volver confuso y más intrincado. Es que los cadáveres pueden guardar secretos. Esta película, La autopsia de Jane Doe, obtuvo el premio del jurado del Festival de Sitges de 2016. Y es la segunda película del director noruego de la imperdible, chequenla, Trollhunter. Autopsias, revelaciones y de pronto sucesos paranormales. ¡Chate foca, pelaopi! ¡No me spoilees nada! Pero esta película está muy interesante. What happened to you? First, they bound her. Then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. What is that? Esta película Evolution es sumamente particular, porque la vas a amar o la vas a odiar. Yo soy de los que la amé. Ojo, no siempre asusta, pero siempre fascina. Te asustan los momentos de aparente serenidad, sugerente, a más no poder. Vean Evolution. Un, deux, trois. On est tous malades. Je suis pas malade. Quatre. Elle nous monte. Cinq. Six. Obéis à ta mère. Sept. Tu n'es pas ma mère. Huit. Voilà.
este 2017 el asesino en serie encarnado en un inocente juguete para niños está de vuelta y tiene séptima película. ¿Quién iba a pensar que ya habíamos en la séptima película de Chucky? Como la primera y la segunda son grandiosas para mí. Lo paso muy bien viendo Chucky, no sé ustedes, no quiero que se acabe nunca. Quiero que tenga tantas secuelas como Martes 13, como Freddy. Se lo merece, ¿por qué? Porque es comedia, gore, es lo que tú quieras. Pero ojo, que si ves a los 6, 7 años una película como Chucky, el Child's Play de Tom Holland, te haces. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Sentí que yo era el muñeco vudú de la película. ¡Ah! Me enterraba cositas y yo saltaba del terror. Don Mancini, ese genio subvalorado, como siempre, a cargo de Chucky. Es que estas pilas duran y duran y duran. Y la voz de Brad Dourif, inigualable. El culto a Chucky. ¿Wanna play? Never goes out of style. Algo me late que con la siguiente película de terror que se va a estrenar durante el 2017 no va a cambiar nada, porque es una película más del montón. Pero ¿saben qué? Me gusta el título de Bye Bye Man. No sé, es algo infantil, pero a la vez tiene un toquecito siniestro. Y creo que en la historia puede haber algo de, no sé, alguna influencia de Candyman. Entonces me motivo un poquitito más. Faye Dunaway aparece, la legendaria. Y uno de los actores, Abe Sapien, que encarna a Abe Sapien en Hellboy de Guillermo del Toro, y alguna de sus criaturas también está ahí. Eso me atrae. Y por el otro lado veo el trailer y digo, same old shit. Don't say it, don't think it. It spreads like a virus. Don't say it, don't think it. It could spread everywhere. I'm not gonna let it happen. Please. Don't say it, don't think it. It's a trick! Don't say it! Don't think it! Don't say it! Don't think it! I'm afraid of putting this into your head. Tell me. Bye bye, man. Piensen en lo siguiente. No sé si me gustan tanto las películas de Annabelle, pero siempre las voy a ver. ¿Qué será lo que tienen? Ahí está, y digo, no, no, ni cagando quiero ver otra película de Annabelle. Sí, ya, ¿para qué? Es Hollywood estrujando el maldito dólar hasta el final. Y ahí estoy el primero en la fila, ¿qué es lo que me pasa? Me contradigo a mí mismo, ¿les pasa a ustedes? Bueno, esas cosas me pasan con Annabelle. ¿Qué será que es inherentemente terrorífico en un muñeco que nos esté mirando? Sabemos que sus ojos no están vivos. ¿Pero acaso no han imaginado que no los está mirando? Annabelle consiguió en la taquilla 256 millones de dólares. ¿Y saben cuánto costó? 6.5 millones de dólares. Ya se quisieran muchas películas de terror tener esas cifras. Así que ya se los digo. Ni cagando voy a ver a Annabelle 2. Pero sé que voy a ser el primero en la puta fila. ¿Qué me pasa? Shyamalan tiene una carrera llena de twists, ¿sí? Es el rey del twist. En el sentido de que sus películas, El Sexto Sentido, la obra maestra llamada El Protegido, otra película que me gusta muchísimo como Señales, tienen twists, tienen giros imprevisibles y a la vez su propia carrera hizo twist y empezó a hacer películas más o menos callampa. Lady in the Water, The Last Airbender, The Happening, After Earth. De hecho empezó a llamarse M. Night Shyamalan en vez de Shyamalan para muchos, y casi Caput, pero resucitó desde entre los muertos.
y del ninguneo máximo del mundo que alguna vez confió en él por entregarnos esas películas increíbles desde el sexto sentido, El Protegido, Señales, de pronto empezamos a confiar en él de vuelta. ¿Por qué? Porque parecía tener su mollo, su jugo vital. Otra vez. Y sí, el año pasado estrenó The Visit, una película notable, y M. Night Shyamalan está de vuelta. Así que cuando me dicen, piensa en James McAvoy, que interpreta a un sujeto con 24 personajes diferentes, digo, ¡oh! Y dirige M. Night Shyamalan, no sé ustedes, pero yo me anoto. Y sí, tiene estreno en Chile. The world will understand now. The beast is real. Awful things to people, and he'll do awful things to you. Tengo los dedos cruzados para que Rings capture algo de la magia negra que tenía esa película perturbadora protagonizada por Naomi Watts a cargo de Gore Verbinski, que se llama The Ring. Sí, Gore Verbinski, un director del cual nunca habló lo suficiente, no sé por qué, y eso que dirigió una película que tiene un lugarcito guardado con mucho cariño en mi corazón, que se llama Mouse Hunt. ¿Vieron Mouse Hunt? Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe. Bueno, él estaba a cargo de The Ring, el remake norteamericano con Naomi Watts, del cual estoy hablando, que estaba notable. Sí, todo esto parte con Hideo Nakata en 1998 y la película japonesa de terror Ringu, que me hace tener pesadillas hasta el día de hoy. Pero después, lo que pasó con The Ring es que The Ring 2 se pasaba por el aro la calidad de la historia. Pero si ustedes me dicen que en Rings está Vincent D'Onofrio, muy buen actor, digo, algo se trae entre manos. Y cuando veo secuencias en el tráiler en la cual Samara empieza a aparecerse en los monitores de un avión, digo, eso se ve bueno. Pero todavía no sé muy bien qué pensar. Tienes 7 días después de ver este tráiler. You've opened up a door. And now no one is safe. Antes de recibir la atención y el aplauso del mainstream como escritor y director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn se dedicaba exclusivamente al terror. Colaboró en un montón de cosas de trama. De hecho, escribió Tromeo y Julieta. Y su debut cinematográfico fue justamente terrorífico. ¡Es líder! Ahora James Gunn vuelve como escritor al género de terror que tanto ama, con The Belko Experiment. Pero además, esta película cuenta como director al tipo que estuvo detrás de Wolf Creek. Así que esa combinación me resulta fascinante. Esta película promete asustarnos y también divertirnos oscuramente. In 2 minutes, we want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves. 5, 4, 3. At the end of the day, people are out for themselves. No sé si han estado contando, pero ya van 16 películas de Amityville, la original de 1979. Y lo que pasa es que la mayoría de ellas tienen solo una conexión, que es el título o la palabra Amityville en el título. El resto da lo mismo. Y algunas son tan malas que han ido, por supuesto, a parar directamente a DVD. ¿Pero qué es lo que fija mi atención? ¿Cuál es el interés que tengo con Amityville The Awakening? Que creo que puede recuperar el toquecito de gracia realmente terrorífico que tenía la película de antaño. Es el siguiente. Primero, a mí me llama mucho la atención que esta película esté guardada en el refrigerador y ya está hecha y lista hace un buen rato. Y lo que pasa es que no se atreven a estrenarse. Opción número uno, la película es realmente un bodrio, una mierda, y no saben qué hacer con ella. Opción número dos, y tengo mi fe puesta ahí, es que la película es demasiado original y rompe quizás con alguno de los esquemas de las películas de terror. Entonces están buscando bien cómo publicitarla. Ay, pelado pique, ¿te gusta pensar? Con respecto a que... ¡Le tengo fe a Amityville! ¿Qué quieren que les diga? ¡Le tengo fe a esta! Amityville
The Awakening. Y el otro dato que me llama mucho la atención es que Jennifer Jason Leigh aparece en esta película. Una de las actrices más increíbles y subvaloradas. Entonces algo tiene que tener este material que hizo que para ella fuera un proyecto atractivo. ¿No lo creen así? Las casas no guardan secretos. Bueno, y el trailer está de madre. Me encontré con una cosita de mente que tenía que compartir con ustedes. ¿Qué mejor lugar para compartir estas películas siniestras y llenas de una elaboración macabra que ya quiero ver? Una película rarita, un musical rarito. Y de ahí soy yo, supongo que ustedes también. La película se llama The Lure y es de una directora polaca, su debut cinematográfico. Imaginen un encuentro entre los relatos escabrosos de Hans Christian Andersen con la música de Nine Inch Nails. Creo que ya me anoto para hacer eso. ¿Y qué tal si conocemos a una sirenita? Come hombres. Una se llama Plateada, la otra Dorada. Toques eróticos, algo gore y una ambientación tétrica. Y más encima musical. Oh, yo me anoto. The Lure. Apuesten por The Lure. Anótenla por ahí como la película rara que recomendó el pelado Pi. Y cuando llegue, debatimos sobre ella. To jest lokal nocny z zapojami wysokoalkoholowymi i tańcami. Właściwie to są dzieci mojej dobrej znajomej. Będą robiły u nas chórki i striptizy. Musicie się tylko dobrze bawić, reszta pójdzie sama. Dobry wieczór bardzo szanownemu państwu. Przed państwem córki dancingu. Dwóch syrenek. Przyszłam do miasta. Chciałam pokazać się z najlepszej strony. Thank you.
Un joven afroamericano acompaña a su novia blanca a visitar a la familia de ella. De pronto averigua que al lugar al cual van es conocido porque desaparecen muchos afroamericanos. ¿Será él el siguiente? ¿Estará su novia involucrada en todo esto? Lo otro que pone a esta película, Get Out, aparte del resto, es el talento detrás de la cámara. Jordan Peele, escritor y director, uno de los sujetos más, uno de los talentos más divertidos de la comedia norteamericana. No sé si han visto Key and Peele, bueno, tienen que verlo. Sale de su zona de confort, deja de hacer comedia por un ratito y hace su debut en el terror. Y eso, señores, me atrae todavía más. Get Out, con ustedes. Sink into the floor. Wait. Sink. Terrible thing to waste. If there's too many white people, I get nervous. ¿Qué hace diferente a esta película del resto? Bueno, primero está protagonizada por Tom Cruise. Segundo, cuenta entre el talento creativo detrás de la película a las personas que estuvieron a cargo del reboot de Star Trek, Transformers y Now You See Me. Y si a eso le agregamos que los escritores estuvieron involucrados en Doctor Strange y en las Misión Imposible de Tom Cruise y además en Rogue One, creo que si ese grupo de personas no logra hacer una película interesante, al menos de La Momia, ¿quién podría? Algo sí, con respecto a este tráiler de La Momia. Cada vez que aparece Tom Cruise corriendo, creo que está en una película Misión Imposible. Así que esta podría llamarse perfectamente Misión Imposible, La Momia. Welcome to a new world of gods and monsters. I saw her. She is real. Please meet Princess Amunet. She will claim what she has been denied. Esta se parece un montón a American Horror Story Asylum y también tiene un toquecito de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Atrapado sin salida, obra maestra con Jack Nicholson, Danny DeVito, del director Milos Forman. Y si todo se lo mezclas con un poquitito de Shutter Island, tienes algo parecido a Cure for Wellness. Sí, ya hablé antes de Gore Verbinski, aquí está de nuevo Gore Verbinski. ¿Qué son esas como alimañas? Esas como pececillos asquerosos que forman parte del antídoto. ¿O será realmente un experimento en el agua? No sé, señores. Todo esto me parece como un déjà vu. Me parece ya haber visto esta película antes sin haberla visto antes. ¿Me explico? ¿Tendrá algo original realmente detrás? Espero que sí. Yo ya tuve la oportunidad de acceder a ver unos 40 minutos, los 40 minutos iniciales, en una muestra que hizo Fox, y se ve bien filmada como los dioses y sumamente intrigante. Lo que no sé es a dónde lleva todo esto. ¿A un lugar común? ¿O algo realmente novedoso? A Cure for Wellness se estrena en nuestro país. Chequen el trailer. Algo sí que me produjo esta película es no volver a virar un vaso de agua jamás de la misma manera. Ridley Scott ha dicho en una entrevista que Alien Covenant va a responder muchas de las inquietudes que nos dejó Prometeo. Eso sería maravilloso por un lado. Y cuando tenemos de vuelta a Michael Fassbender, Nomi Rapace, nuestras esperanzas se elevan todavía más. Y el Pelado Pi tuvo acceso exclusivo a unos 40 minutos de Alien Covenant. ¿Y saben qué? Por lo que yo vi. Ah, sí, la presentó Ridley Scott diciendo: esta película espero que sea bloody terrifying. Y eso de terrifying ya estaba goteando en sangre cuando lo dijo, porque mierda.
A juzgar por lo que vi, si eso seguía así, el último en irse del cine iba a tener que limpiar las tripas, las vísceras y la sangre. Realmente estaba terrorífica, sangrienta. Al punto de que creo que Ridley Scott vuelve a la fuente del terror puro y duro, que era la Alien original. Y sí, tú y yo, muchos fanáticos de Alien se estaban esperando hace rato una que complete una trilogía de clásicos, en cierta medida. Alien, la original, Aliens, de James Cameron, y ojalá esa tercera sea Alien Covenant. Y no sé ustedes, pero viendo esa partecita del tráiler que están por ver, cría, tráiler si te sacaron los ojos, que están por ver, en la cual alguien asesina a dos personas teniendo sexo. ¡Yes! ¡God damn it, yes! Alguien está de vuelta, casi como si fuera Jason. ¿Se acuerda que Jason asesinaba a todos los que tenían sexo? Que era como Ronald Reagan diciéndole a la época a los muchachos, ¡oiga, no tengan sexo antes del matrimonio o lo que sea! O sexo sin protección, o si fumas marihuana, ¡te decapita, Jason! No sé, perdí un poco el hilo, pero ahí va. You sure about this, Captain? How do you mean? We don't know what the fuck's out there. Este proyecto ha tardado harto en gestarse, pero qué bueno que vea la luz o la sombra en el 2017. Porque es XX, una antología de cortometrajes de terror 4 hecho solamente por mujeres. Y a juzgar por lo que están por ver, se viene espectacular. You're not getting up from this table until you eat that pizza. Do you understand me? Just eat! If you don't eat, eventually you'll die. So? Lo que sí que está recomendado para nostálgicos de cuentos de la cripta. Y también para los amantes del terror ochentero, Beyond the Gates. Where the hell did this come from? Find your father. Take the final key and become one with your new reality. That lady was smoking hot. I think I want it. Con frecuencia creemos que las películas de zombies están cayendo a pedacitos. Son muertas en vida. Porque no tienen muchas ideas originales o novedosas, ¿no es verdad? Y de pronto llegan joyas como Tren a Busan. Con todos esos protagonistas que quieren bajarse del tren y nosotros que solo queremos estar dentro porque no queremos que esa película maravillosa no termine nunca. Qué buena película Tren a Busan. Y parece que entra sangre nueva en las venitas de esas películas que creíamos tan hechas y rehechas. Bueno, en ese sentido tengo que recomendarles I Am a Hero, salvajemente entretenida del minuto 1 hasta el final. Y lean ese manga. I Am a Hero por un lado y The Girl with All the Gifts. Para mí son cerebros fresquitos, nuevos, trabajando en las historias y en los personajes de esas películas. I'm a Hero por un lado y The Girl with All the Gifts. ¡Curostillo! ¡Escuche! Bye bye. ¡Sotaro! ¡Fuzakenna! ¡Escuche! ¡Cono yabai sekai de cono otoko wa! ¿本当のヒーローになれるのか? ¿Eh?
俺が君を守る。 I am a hero. I am producing a vaccine and she is the main ingredient. What am I? Hope. That's what you are. I just want to live. Everyone wants that. She loves you. The hell is this? The world is falling apart. You can save people, Melanie. You can save everybody. Oh my God. Me asusta, pero me gusta. Muchas gracias por acompañarme en este especial del séptimo vicio con un avance con algunas de las películas de terror que más esperamos este año 2017. Espero que haya satisfecho a los paladares adictos al género del terror. Y ojo, que algunas concitan mucho nuestro interés, pero también sabemos que en estas películas es un salto de fe. ¿No es verdad? Pueden ser 5 estrellitas como 5 mojoncitos. Nunca lo sabemos muy bien. Estuvieron pendientes porque aún no tienen trailer, It. La película de Andrés Muchetti, director de Mama, el cortometraje espeluznante y también de la película Mama. Bueno, él es el hombre detrás de It, con Pennywise. Que si Bill Skarsgård, de Hemlock Grove, encarnando a Pennywise, el payaso diabólico, logra estar a la altura más o menos de lo que hizo Tim Curry, podríamos estar hablando de una gran película del 2017. Y también Insidious 4, por otro lado. Tampoco tiene trailer o avance, así que no lo pudimos poner. Recuerden el estreno de Beware the Slenderman, el terrorífico documental de HBO, con Doug Jones detrás de Slenderman. Sí, Doug Jones, a quien ya mencioné en este especial, que siempre trabaja con Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, Hellboy, etc. Este avance de ese documental se ve escalofriante. Nos vemos, soy el pelado Piel, Dr. Simi, de las películas. Gracias por acompañarme dentro de este matadero del terror, donde todo de alguna otra manera, con nuestros chillidos y susto, hicimos... Slenderman, a faceless ghoul. We never thought she could possibly believe that it was real. Anisha told me we had to. She said that he'd kill our families. Who's he? A man. She needed to prove that Slenderman existed and would be able to do that by killing somebody. We forget how much it sucks to be a kid. They don't know how to differentiate between fantasy and reality. People are captivated by Slenderman. That's what I call power. To believe in the boogeyman isn't that hard. And they believed it was real. She lifts up her jacket, shows me the handle of a knife. What were you thinking? Dear God, this is really happening. Thank you.
I just heard you play, and I wanted to... Critics everywhere are wild about La La Land. The best movie of 2016 has now been nominated for 7 Golden Globe Awards, including Best Picture. It's very, very exciting. Really? Winner Best Picture New York Film Critics Circle. It's sheer cinematic bliss and pure movie magic. Don't miss La La Land.